Trevor. Trevor murió hace mucho tiempo, padre. Y sin embargo, aquí estoy, en pie frente a ti, renacido, como un vampiro. Soy Alucard. ¿Qué haces aquí? Tú mejor que nadie sabes que no puedo morir. Mi inmortalidad también corre por tus venas. Es cierto. Solo mi padre, Gabriel Belmont, puede destruir a Drácula. Ya es tarde. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El mal nunca desaparece. Prevalece arraigado en el corazón de todo hombre. Es parte de su naturaleza. Es su destino. Yo fui su guerrero más devoto. Un campeón de la luz. Pero caí. Caí en la oscuridad. Y ahora soy temido como el príncipe de las tinieblas. Irónico, ¿no lo crees? El poderoso Sobek se esconde de mí como la rata que es. Incluso el propio Satán no se atreve a salir del infierno y enfrentarse a mí. Si yo desapareciera ahora, Alucard, ellos simplemente ocuparían mi lugar. El mal nunca desaparece. Es el orden natural. El mundo es así. Abandona toda esperanza. ¡No! ¿Y si hubiera una forma de destruirles para siempre? De liberar a la humanidad de la tiranía, si te creyeran muerto. Ellos se mostrarían ante la luz una vez más. Esta es Cruceigrom. Forjé esta espada con el fragmento de matavampiros que clavaste en el corazón de Carmilla. Lo encontré en el castillo, hace ya años. Una vez terminado nuestro primer enfrentamiento, si atravesara tu corazón con esta espada, te sumiría en un sueño eterno. No te mataría, pero te despojaría de tus poderes y no resucitarías hasta que sea removida. Esta no es la muerte que deseas. Pero Satán pensará que has muerto. Tras el paso de los siglos, los acólitos de Satán prepararán su regreso. Sobek sin duda percibirá Satán que... va a regresar. Y será presa del pánico. Sobek sabe bien que no es rival para Satán, así que me buscará a mí, con la esperanza de que siga vivo en algún lugar. En el momento apropiado, removeré la espada. Me aseguraré de que Sobek te encuentre. Él sabe que solo con tu ayuda podría destruir a los acólitos y evitar el regreso de Satán. Estaré muy débil. Sobek descubrirá el engaño fácilmente. El letargo fragmentará tu memoria. Sobek solo verá confusión. No recordaré esta conversación. Y Sobek no verá más que sombras en mi mente. ¿Y entonces cómo sabes que colaboraré con él? Porque él te ofrecerá lo único que verdaderamente deseas. Verdadera muerte. Paz eterna. ¿Sobek tiene el matavampiros? Sí. Tú lo destruiste, pero él encontró los fragmentos y lo reconstruyó. Solo él puede darte el descanso eterno. Tendrás que permitirle al último acólito finalizar los rituales para atraer a Satán. Podemos atraparle y destruirle aquí, para siempre. Pero para que eso suceda, tendrás que recuperar tus poderes y enfrentarte a él en momentos críticos.
¿Me estás pidiendo que libere al mundo de Satán de nuevo? ¿Que lo sacrifique todo por la humanidad de nuevo? Sí, así es. Porque es la última oportunidad para obtener a Sobek y a Satán a tu alcance. Entonces hazlo. Hunde esa maldita espada en mi corazón antes que me arrepienta. Hijo, ¿cuándo volveré a verte? Cuando ponga mi mano en tu hombro, padre. Ha pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas nuestro pacto, padre? Lo recuerdo claramente, hijo.